vamos a apagar nuestros micros. Bienvenidos a una sesión más de nuestras charlas de informativas. Hoy tenemos como invitado a los señores de RIMAX Seguros para conocer un poquito más de seguro. Hoy vamos a conocer un poco más de nuestro seguro de vida ley. No olvidemos, por favor, tener todos los micros apagados. Escribimos todas nuestras consultas en el chat y al finalizar toda la presentación vamos a tener una ronda de preguntas donde vamos a poder resolver todas nuestras dudas. Hoy día tiene que ser súper, súper enriquecedor para todos este taller, así que para no hacerlos esperar más, los voy a dejar con Jorge Rejas Díaz, ejecutivo comercial de RIMAX Seguros. Lourdes, gracias. Buenas tardes a los presentes. Como bien Lourdes ya lo dijo, el tema que se va a tocar el día de hoy es el seguro de vida ley. Es un tema que es sumamente importante, ya que es un seguro que por ley se da para, en principio, cubrir la contingencia de fallecimiento de un trabajador, sea por una causa natural o por algún tipo de accidente. Y segundo, también para cubrir la contingencia del cuando uno tiene un accidente y sobrevive, queda imposibilitado para el trabajo. Esta es la famosa cobertura de la invalidez por accidente. Entonces, este seguro de vida ley es un beneficio de carácter social. Voy a tratar de ser lo más específico posible, ¿okay? Es muy dinámica la presentación, está bastante, bastante entendible. Esto no quita de que si en algún momento tienen alguna duda, consulta, por favor pueden irlas ingresando al chat de la plataforma y en la parte final Lourdes va a pasar a leer las preguntas y yo voy a irlas respondiendo, ¿okay? Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Bueno, ya les había adelantado que el seguro de vida de ley es un beneficio de carácter social y aquí es importante conocer que al ser un beneficio de carácter social es un seguro que íntegramente lo paga el empleador, lo paga la empresa, ¿ok? Al ser el contratante, al ser el responsable de pago, quiere decir que en la boleta de los trabajadores no debe figurar ningún tipo de descuento. Esto es para que estén tranquilos. Este seguro es pagado enteramente por el empleador, por la empresa. Segundo, este seguro, dentro de todas las modificatorias que ha tenido, todas siempre en aras de ir mejorando las coberturas para los trabajadores, justo con la última que se dio el año pasado, a partir del 1 de enero de 2021, todos los trabajadores en planilla deben contar ya con este seguro de vida ley. Hace 2 años había que esperar 4 años recién para poder contar con este seguro, pero desde el 1 de enero de 2021 todos los trabajadores cuentan con este seguro desde el primer día de trabajo en planilla. Hay empresas que tienen por política contratar este seguro desde el primer día, desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive desde antes que se dé esta última modificatoria. Pero en el caso de la empresa, todos cuentan con este seguro, todos los trabajadores. ¿Quién es el asegurado? Todos los trabajadores que se encuentran en planilla. Y ahora vamos a revisar quiénes son los dependientes. Es decir, en caso de fallecimiento del trabajador o de la trabajadora, ¿quién es beneficiario? Cónyuge, conviviente e hijos. Cónyuge, esposa, esposo. Documento que lo certifica, una partida de matrimonio. Conviviente. Documento que lo certifica, unión de hecho. Para quienes no tienen regularizada su situación, el estado civil, yo les recomiendo que lo hagan en vivo. ¿Ok? Es recomendable porque en caso suceda lo peor, ¿ok? Tema de fallecimiento, para no dejar a la familia desprotegida. Hijos, sin restricción de edad, menores de edad, mayores de edad, todos los hijos legalmente reconocidos van a tener el beneficio. Este es el primer grupo de beneficiarios, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si no tengo cónyuge, no tengo conviviente, no tengo hijos? En este caso viene el segundo grupo beneficiario. ¿Quién es el segundo grupo beneficiario? Padres
y hermanos menores de 18 años. Ejemplo, actualmente estoy casado, tengo dos hijos, tengo a mis dos padres en vida, pero mis hermanos son mayores de edad. ¿Quién recibiría el beneficio? Al tener el primer grupo beneficiario, esposa e hijos serían los únicos beneficiarios en caso fallezca el trabajador, por más que los padres estén en vida. Si no hay cónyuge, no hay conviviente, no hay hijos, recién en este caso, en este escenario, se indemniza a padres y hermanos menores de 18 años. ¿Ok? Son los dos grupos beneficiarios. Ahora, el documento, la declaración jurada de beneficiarios, lo pueden solicitar al área de bienestar social. Este es simplemente una plantilla, ¿no? Donde en el documento se indica RIMAX Seguros, pero el documento que van a recibir ustedes va a tener el nombre de la empresa, ¿no? Minera Poderosa. Si es que no hay ningún problema por ahí, si bien ese cambio, no hay ningún problema en lo absoluto. ¿Cuál es lo más importante de este documento? Saber qué cosa es lo que voy a consignar en él. Primero, dentro del casillero donde dice señores, en la parte izquierda, van a colocar la razón social de la empresa completa. Ciudad, la ciudad en la que se encuentran laborando. Si tienen al primer grupo beneficiario, cónyuge o conviviente, recuerden, con unión de hecho, e hijos sin restricción de edad, van a llenar el cuadro de primer grupo beneficiario. ¿Qué sucede si estoy casado y tengo 7 hijos? Bueno, no me va a alcanzar el espacio ahí, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema, solicitan otro documento, lo anexan y sería un documento válido. ¿Okay? No hay ningún problema. No hay esposa, no hay conviviente, no hay hijos, recién completarían el cuadro de padres, ¿okay? El que está en la parte superior derecha. Colocan el nombre de sus padres, hermanos menores de 18 años si los hubieran, ¿okay? Pero solo a falta del primer grupo beneficiario. No hay esposa, no hay conviviente, no hay hijos. Recién voltearían y llenarían ese recuadro. Una vez que se haya completado esta información, van a colocar su nombre, donde dice nombre del trabajador, número de DNI, y nuevamente van a colocar el nombre del empleador. Una vez que el documento esté lleno, lo van a firmar, lo más parecido al DNI, y lo van a llevar a una notaría. Y en la notaría lo que van a hacer es legalizar la firma. Una vez que el documento esté legalizado, van a entregarlo a Bienestar Social para que quede en custodia. ¿Cuál es la importancia de tener este documento lo más actualizado posible? La importancia es que puede ser el primer beneficio económico que su familia puede recibir en caso de fallecimiento. Fallecimiento por muerte natural, fallecimiento por muerte accidental. ¿Qué documentos se le van a pedir a la familia? Primero, acta de defunción, partida de defunción, copia legalizada de DNI, partida de matrimonio, acta de unión de hecho. Es decir, documentos que son de un trámite ligero. Pueden conseguir bastante rápido. Y la primera cara de este expediente va a ser la declaración jurada de beneficiarios, el certificado que estoy mostrando en este momento. Si este documento no está actualizado, en reemplazo a este documento le vamos a solicitar a los familiares la sucesión intestada. Y para quienes en su momento han tramitado una sucesión intestada, deben de saber que no es un documento que se entrega de un día para otro y tampoco es un documento que sea accesible económicamente hablando. Entonces, hay que preocuparnos, ¿ok? Siempre por tener este documento siempre actualizado. Resulta que sí, recuerdo haber llenado el documento hace algún tiempo, pero la verdad no sé si completé con los hijos que tengo en este momento. De repente estaba soltero, ahora ya me casé, de repente ya me divorcié, me volví a casar. Lo que deben hacer es, si no recuerdan a quién ingresaron en este documento, ¿ok? Pidan uno nuevo, completen. Legalícenlo y devuélvanlo a Bienestar Social para que quede en custodia. Este documento es importantísimo, ¿ok? Si este documento está actualizado, en caso de fallecimiento del trabajador, la familia no va a tener que realizar algún trámite engorroso extra. Este es el documento, digamos, más importante para el cobro del beneficio.
Pero el hecho que no esté actualizado no quiere decir que pierda el beneficio, para nada. Pero se va a solicitar la sucesión intestada. Resumen y mensaje de esta lámina. Tengan este documento siempre actualizado. Cada vez que cambien el estado civil, cada vez que vayan teniendo más hijos, piden un nuevo documento, lo completan, lo legalizan y lo devuelven a Bienestar Social. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de en qué casos se activaría este seguro. Ya les fui adelantando los tres, pero ahora vamos a ir definiéndolos uno por uno. El primero es la muerte natural, cuando uno fallece a consecuencia de un infarto repentino o de alguna enfermedad. Es una muerte natural. Segundo, muerte accidental, cuando uno fallece a consecuencia de algún accidente dentro del trabajo o fuera del trabajo. ¿Okay? Y la única cobertura en vida que recibiría el trabajador es la invalidez total o permanente, pero solo si ésta se da a consecuencia de un accidente. ¿Y cuáles son los puntos que están considerados para activar esta cobertura? Primer punto, estado absoluto e incurable de alienación mental a consecuencia de un accidente. Segundo, descerebramiento que no permita al asegurado ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida a consecuencia de un accidente. Fractura incurable de la columna vertebral que determine la invalidez total y permanente si se da a consecuencia de un accidente. Pérdida total de la visión de ambos ojos por accidente. Pérdida completa de ambas manos por accidente. Pérdida completa de ambos pies por accidente. Pérdida completa de una mano y de un pie por accidente. ¿Okay? Bajo estos puntos se va a considerar invalidez total o permanente, pero solo si se da consecuencia de un accidente. Ahora, ya definimos las tres coberturas. Ahora lo que toca es revisar cuánto es lo que la familia estaría recibiendo de acuerdo al escenario que se presente. Muerte natural. Si el trabajador fallece a consecuencia de una enfermedad o un infarto repentino, la familia va a recibir una indemnización de 16 remuneraciones. Si el sueldo es de 3.000 soles, por ejemplo, la familia estaría recibiendo 48.000 soles. Segundo caso, si el trabajador fallece a consecuencia de un accidente, se activa esta cobertura de muerte accidental. La familia estaría recibiendo 32 remuneraciones. Si el sueldo es de 3.000 soles, estaría recibiendo 96.000 soles. Y por último, la invalidez total y permanente, solo si se da a consecuencia de un accidente, de acuerdo a los puntos que mencioné en la lámina anterior, la única cobertura que se activa cuando el trabajador está en vida, se les indemniza 32 remuneraciones. Si el sueldo es de 3.000 soles, entonces se indemnizarán 96.000 soles. ¿Ok? Ahora, bueno, ese ejemplo ya lo acabo de dar, sueldo de 3.000 soles, muerte natural por 16 serían 48.000, muerte accidental por 32 serían 96.000. Si se da se activa la cobertura de invalidez total y permanente por accidente, también serían 96.000 soles para el sueldo de 3.000. Es un ejemplo bastante sencillo. Ahora, la empresa está obligada a contratar las tres coberturas de ley para cada trabajador. Sí. Pero hay coberturas para que el seguro sea más completo y tenga una mayor protección, ¿no? ¿Cuáles son estas coberturas que ha contratado la empresa para cada uno de sus trabajadores? Las he dividido en dos láminas. Ok, vamos a revisar la primera. Accidente cerebrovascular. ¿Cuánto se indemniza? 5 remuneraciones, máximo 15.000 soles. Quiere decir que si el sueldo es de 3.000 soles, no habría ningún problema, porque el monto tope es de 15.000. Pero si el sueldo es de 4.000 soles, entonces 5 remuneraciones vendrían a ser 20.000 soles. Pero no se indemniza 20.000, sino máximo 15.000 soles. Entonces, esta dinámica es la misma hasta la siguiente lámina. Ceguera por accidente, 5 remuneraciones, máximo 15.000 soles. Cirugía de puente aborto coronario, 5 remuneraciones, máximo 15.000 soles. Estado de coma, 5 remuneraciones, máximo 21.000 soles. Desamparo familiar por accidente. ¿En qué caso se activa esta cobertura?
cuando en el mismo accidente, cuando en el mismo evento fallece el titular de la póliza, el trabajador junto a su cónyuge. Tienen un accidente, producto de este accidente ambos fallecen y dejan huérfanos hijos menores de 18 años. ¿Ok? Bajo este escenario se activa esta cobertura, desamparo familiar por accidente. ¿Cuánto sería la indemnización? 5 remuneraciones, máximo 51 soles. Vamos a extender este ejemplo. Resulta que se activa esta cobertura de desamparo familiar por accidente. Quiere decir que se va a activar de las 3 coberturas de ley, la segunda, muerte accidental. Al tutor legal de los hijos menores de 18 años, la primera indemnización que recibiría son las 32 remuneraciones, seguido de esta cobertura adicional, desamparo familiar por accidente. 5 remuneraciones, máximo 50, 51 mil soles. Se suma y se le entrega al tutor legal de los hijos. Desgravamen. ¿En qué caso se activa esta cobertura de desgravamen? Primero, solo se activa cuando el trabajador fallece a consecuencia de un accidente. Y segundo, si ha tenido una deuda pendiente, una deuda económica con la empresa. Por ejemplo, en el mes de diciembre pasado pedí un préstamo a la empresa de 10 mil soles, el cual iba a ser descontado en 10 cuotas a partir de enero del 2021. Sin intereses, 1000 soles por mes. Entonces ya se descontó la cuota de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio y justo el día de hoy fallece. Queda pendiente la cuota de agosto, de septiembre y de octubre. Quiere decir que aquí es donde se activa esta cobertura de desgravamen. Recuerden que hay dos requisitos. Primero, haber fallecido por muerte accidental. Y segundo, solo se activa si se tiene deuda con el empleador. Aquí no entra deuda de banco, deuda de caja municipal, no. Solo deuda con el empleador. ¿Cuánto es la indemnización? 5 remuneraciones, máximo 30 mil soles. Esclerosis múltiple. 5 remuneraciones, máximo 21 mil soles. Fallecimiento por cáncer. El fallecimiento por cáncer es un fallecimiento por muerte natural. La familia recibe primero las 16 remuneraciones de la muerte natural y luego 5 remuneraciones máximo 15 mil soles, que corresponde al fallecimiento por cáncer. Fallecimiento por infarto al miocardio, 5 remuneraciones máximo 15 mil soles. Hijo póstumo. Esta cobertura de hijo póstumo se activa cuando el momento en el que fallece el trabajador, sea por muerte natural o por muerte accidental, su cónyuge está gestando. Quiere decir de que si, por ejemplo, hoy fallece un trabajador y su cónyuge tenía 2, 3, 4, 5 meses de gestación, es decir, el niño va a nacer posteriormente al deceso, ahí es donde se activa esta cobertura. ¿Okay? Insuficiencia renal crónica, 5 remuneraciones máximo 15 mil soles. Quemadura tercer grado por accidente, 5 remuneraciones máximo 15 mil soles. Repatriación de restos. Esta cobertura se activa cuando el trabajador fallece fuera del país en el que vive. Se encuentra fuera del Perú, también va a estar considerada dentro de la indemnización esta cobertura, de la cual es de 5 remuneraciones máximo 13 mil soles. Sepelio, eso es para todos los casos, 5 remuneraciones máximo 15 mil soles. Sordera por accidente ambos oídos, 5 remuneraciones máximo 15 mil soles. El traslado al lugar de origen es cuando fallecen fuera de la ciudad en la que viven, pero dentro del país. Por ejemplo, vivo en Arequipa, pero resulta que estuve en el Cusco de comisión o en Lima me vine por un tema de turismo, qué sé yo, y tengo un accidente o fallezco de algo natural. He fallecido fuera de la ciudad en la que vivo, entonces aquí es donde aplica esta cobertura de traslado al lugar de origen. 5 remuneraciones, máximo 13 mil soles. Y por último, el trasplante de órganos. El trasplante de órganos se activa solamente si es el receptor del trasplante, no el donador. Entonces, si el trabajador ha sido quien ha recibido el receptor del órgano, ahí es donde se activa esta cobertura de 5 remuneraciones, máximo 21 mil soles. Deben pasar 45 días después del procedimiento y con el certificado del trasplante se le hace la indemnización correspondiente de 5 remuneraciones, máximo 21 mil soles. Exclusiones para las coberturas adicionales. Suicidio. Participación activa en un acto delictuoso. Participación activa en deportes de alto riesgo. Haber fallecido bajo influencia de alcohol o de algún estupefaciente, droga. Y estas son las exclusiones que normalmente se dan en todos los seguros de vida, ¿no? Así es que hay que tenerlas en cuenta.
Entonces, hemos llegado ya a... Ah, perdón, vamos con los documentos, me estaba olvidando. Los documentos que se le va a solicitar a la familia. Aquí vamos a recapitular lo que mencioné en la declaración jurada de beneficiarios. El primer documento que se le va a solicitar a la familia es la declaración jurada de beneficiarios. Eso sí que hay que tenerlo claro. Por eso es que hay que tenerlo lo más actualizado posible. Si no recuerdo, si está actualizado o no, envía un nuevo documento al área de bienestar social. Lo completan de acuerdo a lo que mencioné en esa lámina, lo legalizan y luego lo devuelven al recurso a bienestar social para que quede en custodia. Entonces, ese es el primer documento del expediente. Luego, a la familia lo que se le va a pedir es lo siguiente. Certificado médico de defunción. Hay que sacarle copia y se tiene que legalizar. Porque el certificado médico de defunción junto al DNI del fallecido se presentan en RENIEC y se canjean con el acta de defunción. Así es que siempre hay que sacar copia y tener varias copias legalizadas para diferentes trámites que se puedan presentar. Entonces, el acta de defunción también, la declaración jurada de beneficiarios, lo que mencioné hace un momento. Si no está actualizada la declaración jurada de beneficiarios, se solicitará la sucesión intestada. ¿Ok? Hay que evitar eso, porque es un trámite que demora mucho y tiene un costo adicional, que no es nada barato. Copia legalizada de los DNIs, tanto de la persona que ha fallecido como de todos los beneficiarios. Copia legalizada de las boletas de pago, de las cuatro últimas. Y el original o la copia legalizada de la partida de matrimonio, en caso de esposo o esposa, y la unión de hecho, en caso de conviviente. Todos estos documentos son los que se van a pedir en caso el trabajador haya fallecido por una muerte natural. Pero si el trabajador ha fallecido a consecuencia de un accidente, adicionalmente a todo lo que he mencionado, se solicitará el atestado policial o las diligencias del Ministerio Público y también el protocolo completo de necropsia en caso de muerte accidental. Entonces, como habrán visto, son documentos que la familia puede obtenerlos, ¿no?, con un simple trámite, pero lo único que no va a poder conseguir con un simple trámite es la cobertura de la declaración jurada de beneficiarios. ¿Okay? Hay que tenerlo en cuenta. Cuando el trabajador pierde la relación laboral, cuando deja de trabajar en la empresa, puede seguir contando con este seguro, que ¿okay? lo puede contratar de manera particular, y este seguro pasaría a llamarse vida ley cesante, por ejemplo. Voy a trabajar hasta el último día útil del mes de agosto. Quiere decir que desde el 1 de septiembre tengo hasta 60 días para comunicar a la compañía de seguros que deseo continuar con este seguro. No es obligatorio, ¿no? Esto depende enteramente del trabajador, si desea o no contratar. Al ya ser un seguro particular, va el trabajador que pagarlo, ¿no?, por su cuenta, pero únicamente se van a cubrir las tres coberturas de ley, vale la redundancia. Muerte natural, muerte accidental, invalidez total por accidente, invalidez total y permanente por accidente. ¿Qué documentos se van a pedir? Son documentos también sencillos, ¿no? Una carta simple, dirigida a RIMAC, en el cual se indica que desean continuar con este seguro, la carta de cese expedida por el empleador, también el certificado de trabajo, la liquidación de beneficios, las tres últimas boletas de pago. Vamos a entregarles un documento para que lo completen, ¿no?, para que declaren a sus beneficiarios si puedan legalizarlo y luego adjuntarlo al expediente, y la copia legalizada del DNI. Todo es en original o copia legalizada. Así es que este seguro es, ya cuando se pierda la relación laboral, tienen la opción de poder contratar. Recuerden que tienen hasta 60 días. Bueno, hemos llegado a la última lámina de la presentación. Lourdes, ¿hay alguna consulta en el chat? Sí, muchísimas gracias, Jorge. Creo que está bastante claro. Ha sido súper breve, pero puntual. Nosotros tenemos ya los beneficios definidos para este seguro. Lo más importante es que lo conozcamos y que compartamos esta información con nuestra familia, que ellos sepan que están protegidos y qué hacer en caso de necesitar que algún seguro se active. Es muy importante. Por eso es que también hay un material que refuerza esta charla, que es un boletín que les compartimos vía correo. También lo vamos a pasar por WhatsApp y va un poco detallar más lo que acaba de explicar Jorge. Entonces,
Ahora sí podemos hacer todas las consultas que tengamos, si no comprendimos algo o si tenemos otra duda. Empezamos por ahí, la primera consulta de José Machuca. Mira, dice Jorge, ¿el seguro Vida Ley solo cubre hasta los 65 años? El seguro de Vida Ley, las tres coberturas iniciales, recuerden, es para todos los trabajadores. Muerte natural, muerte accidental e invalidez total y permanente por accidente. Las coberturas adicionales que toqué, voy a ir justo a la lámina, es la lámina que estoy presentando en este momento. Y la lámina que también estoy presentando en este momento, que son las coberturas adicionales, son únicamente para trabajadores menores de 65 años. Las tres coberturas de ley, para todos. Excelente, muchas gracias. Mientras llega alguna otra consulta, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hemos conversado y nos has comentado qué requisitos debemos tener en caso de tener esposa e hijos, pero ¿qué puede hacer una persona soltera que no tiene familia y que quiere dejar protegidos a sus padres y a sus hermanos? ¿Qué documento debe tener? ¿Es exclusivamente solamente la declaración de beneficiarios? ¿Hay otro documento que la familia requiera una vez que pasa el accidente? La única responsabilidad del trabajador tenga familia nuclear, es decir, cónyuge, conviviente o hijos, o sea una persona soltera, es que la declaración jurada de beneficiarios siempre la tenga actualizada. Quiere ilegalizada, ¿cierto? Que si hay un trabajador que es soltero, que tiene a sus padres en vida, complete el documento justo en la parte en la que dice ascendientes o padres, pues ahí coloca los datos de sus padres, lo legaliza y lo deja en recursos humanos. Tienes que compartir esta información siempre con la familia, ¿no? Nunca sabe lo que puede pasar. Y los documentos que se le va a solicitar a la familia son los que estoy mostrando en este momento. Como ven, son documentos de un trámite muy ligero, un trámite bastante sencillo. Y lo único complicado para la familia sería si es que la declaración jurada de beneficiarios no está actualizada. Así es que con ese documento vamos a aliviar todo el trámite para que pueda ser la primera compensación económica que reciba la familia. La persona que lo hizo y que actualizó hace varios años, de repente cuando ingresó, de repente hace más de cierta cantidad de años, ¿puede actualizarlo? ¿Cada cuánto tiempo yo debo presentar esta declaración? Cada vez que el estado civil cambie o cada vez que vaya teniendo más hijos, por ejemplo. Este documento lo completé hace 3 años, pero resulta que recién me había casado y mi esposa estaba gestando. Es decir, solamente estaba mi esposa en este momento. Entonces, ahora ya han pasado los años, ya tengo 2 hijos. Entonces, debo solicitar este documento para poder incluir también a mis hijos. Ya completo nuevamente los datos de mi esposa y los datos de mis hijos también. Otro caso. Resulta que estoy soltero, tengo a mis 2 padres en vida, esto lo consigné hace un par de años atrás, pero resulta que en la actualidad solamente tengo en vida a mi madre porque mi padre falleció. También, pedir un nuevo documento, solamente consignar a la mamá y de acuerdo a ello devolver el documento de recursos humanos a Bienestar Social para que lo pueda tener. Siempre los documentos legalizados, ¿no? Excelente, cada vez que se requiera, en conclusión. Emilio Aguirre nos dice, ¿el seguro de vida ley cubre al trabajador en caso de que sufra algún accidente o muerte a causa de un incidente social como bloqueo de carreteras, parte del ejercicio de su trabajo? Si es un participante, aquí hay dos tipos de agentes cuando suceden estos escenarios. Uno es el agente activo y el otro es el agente pasivo. El agente activo es el que está participando de esta manifestación, pero el agente pasivo es aquel que sufre el accidente a consecuencia de un evento fortuito, es decir, no está participando, está en un vehículo y resulta que producto de un tumulto o una convulsión social fallece. Entonces, si no está participando, no hay ningún problema, siempre va a haber cobertura. Lo mismo pasa con el estado de embriaguez. Por ejemplo, que es una exclusión. Si el trabajador está operando su vehículo con alcohol en el cuerpo, entonces no hay cobertura, exclusión. Pero si el trabajador ha ingerido alcohol y está en un vehículo como pasajero y este vehículo colisiona contra otro y fallece,
aquí sí habría cobertura, ¿no? Porque no está operando el vehículo, sería un agente pasivo. Entonces, se define que bajo qué escenario se ha, ha ocurrido el accidente y de acuerdo a ello se da o no la cobertura, ¿no? De acuerdo a lo que acabo de explicar. Para eso debemos tener en cuenta entonces las exclusiones del seguro. Y también por eso es importante cuando se da un fallecimiento por muerte natural, perdón, por muerte accidental, ¿por qué pedimos los documentos que están ahí en la parte de abajo, ¿no? El atestado policial, diligencia del Ministerio Público y el protocolo completo de necropsia. Bacán, gracias. Jaden Torres tiene una duda. ¿Vida Ley te cubre en caso de fallecimiento en traslado de la ciudad al centro de trabajo, desde mi domicilio al centro de trabajo? Sí, claro que sí. El seguro de Vida Ley. Cubre y no trabaja, no hay ningún problema. Sí, sí se habilita la cobertura. No hay que confundirlo con el seguro complementario de trabajo de riesgo, el SSTR, que tiene. Hace poco lo vimos. Sí, puede ser que haya confusión. Uno es para accidentes de trabajo, este es un seguro de vida. Excelente, gracias. ¿Alguna otra consulta o alguien que desee de pronto activar su micro? Jorge, cuando para afiliar o acreditarlos al seguro de Vida Ley, no solamente puede ser, digamos, en la familia nuclear o en su primer compromiso, porque hay varios, de repente puedan tener un primer compromiso y luego tener otro compromiso. ¿Es válido afiliar a todos los hijos que tengan uno, dos o tres compromisos? Efectivamente, lo que sucede es que aquí, para el tema de los hijos, no se determina de qué compromiso fue. Pueden haber cuatro o cinco compromisos, no hay ningún problema, porque no estamos determinando aquí cónyuges, estamos determinando hijos. Mientras el hijo esté legalmente reconocido, no hay ningún problema. Sean mayores o menores de edad, todos van a recibir la compensación. En el caso de cónyuge, aquí sí se utiliza este criterio para evaluar. Es decir, se toma en consideración a la esposa, ¿okay? A la esposa o a la conviviente que presente la unión de hecho, ¿no? Pero para el tema de los hijos, no hay ningún problema. Todos los que estén legalmente reconocidos van a recibir el porcentaje. Ok, legalmente reconocidos. Y en el caso de que los hijos mayores, por decirte que sean, pues no sé, 18, 19 años o 16, porque ya algunos pueden tener un compromiso y también pueden estar ya teniendo sus hijos, ¿es válido también para que gocen este beneficio ellos? No, solamente es para el hijo. Para nadie más, solo es para el hijo, mayor o menor de edad. Aunque tenga compromiso. Correcto. Gracias. Si no hay más consultas, solamente aclarar, sí, aclarar que por en el caso anterior te consultaba si alguien no tiene familia, pero si de pronto yo tampoco cuento con mis padres, mis hermanos, en la declaración de beneficiarios hay un ítem donde ustedes pueden declarar a los beneficiarios familia o sin vínculo sanguíneo, ¿verdad, Jorge? No comprendí bien tu pregunta, te escuché entrecortado. ¿Qué sucede si una persona no tiene familiares a quien pueda dejar como beneficiarios? No es necesario que complete el documento. Listo. Buenas tardes. Sí, adelante, señor Juan Segarra. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor Jorge. Buenas tardes a todos. Mi consulta es la siguiente. Yo, bueno, voy a hacer ejemplo. Vengo desde mi pueblo hasta Trujillo. Y de acá, bueno, pero me cambio al trabajo. ¿Cubrirá si en caso yo, bueno, yo no quiera, tengo un accidente de mi pueblo viniendo hasta acá a Trujillo? ¿El seguro me cubrirá o hay alguna? A ver, lo dejo para el señor Jorge. Gracias.
Sí, claro que sí, no hay ningún problema, hay cobertura. En el caso de traslado desde su vivienda hacia el centro de trabajo, si tiene que hacer bordos, siempre el trayecto va a tener cobertura. No hay problema. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desee comentarnos sus dudas? Incluso si después de la sesión tuviéramos alguna pregunta, por favor, no duden en contactarse con la Oficina de Bienestar Social para canalizar a RIMAC alguna consulta de pronto personal que quieran compartir. A ver, en el chat tenemos una pregunta más. José Machuca, ¿las boletas a presentar necesariamente deben ser firmadas por el trabajador? Ahora que todo es modalidad virtual, ¿qué podría pasar en este caso? No, no hay ningún inconveniente con respecto a ello. Estén firmadas o no, lo único que vamos a solicitar es las copias legalizadas. Así es que por ese lado no hay ningún inconveniente. Es por eso que les dije que solo el trabajador debe preocuparse por dejar la declaración jurada de beneficiarios o tener, mejor dicho, siempre actualizada. Esa, digamos, es la única responsabilidad. Y también, lógicamente, comentarlo y compartir esta información con la familia, ¿no? Para que sepan el tema de los beneficios sociales. Pero la única responsabilidad del trabajador es que el documento, la declaración jurada de beneficiario, siempre preocuparse por tenerla actualizada. Si no recordamos, solicitamos el documento a Bienestar Social, lo completamos, lo legalizamos y luego lo devolvemos. Es la única responsabilidad que deberían de tener. Los demás documentos son de un trámite muy sencillo y la familia los va a poder realizar sin ningún problema. Como ven, ahí están los documentos, que son los documentos regulares que se piden siempre para la ejecución de algún tipo de seguro. Listo. Y quienes deseen finalmente se animen a actualizar su declaración de beneficiarios, pueden solicitarlo a la Oficina de Bienestar. Nosotros lo vamos a estar igual compartiendo para que voluntariamente quienes quieran actualizar, hagan llegar y eso vaya a su file personal. Bueno, si no hay más consultas, agradecerte, Jorge. Le voy a dar pase a la señora Rosemary Gil para ir cerrando. Gracias, Lourdes. Jorge, dejamos de compartir o Lourdes para que Andrea nos pueda tomar la fotito. Prendamos nuestras cámaras. Agradecerte, Jorge, nuevamente también por la exposición, muy importante el tema, la aclaración, y bueno, si hay alguna duda, por favor nos llaman al equipo de Bienestar Social, que les estaremos resolviendo sus dudas. Vamos, prendamos nuestras cámaras para poder Ok, Rosemary, gracias a ti, gracias a Lourdes, gracias a todos tus compañeros por habernos acompañado en este espacio. Saben que cualquier duda o consulta, el equipo está presto siempre a atender. Hasta cualquier otro momento, excelente inicio de semana. Gracias, Jorge. Gracias, Más información para prevenir el COVID-19, ingresa a www.poderosa.com.pe/poderosatecuida.